Un conflicto comienza a ser fermentado por Estados Unidos y sus aliados occidentales en plena Patria Grande. En las últimas semanas, el lenguaje y las acciones de Guyana, tras bastidores, Washington y el poderoso sector petrolero gringo contra Caracas se han elevado de tono, conduciendo la situación a un aumento de temperatura. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le envió a su homólogo guyanés, Irfan Ali, un mensaje que lo dejó paralizado. Mientras, desde el país ex colonia británica, lanzan dardos. Venezuela respondió, para sorpresa de todos, de la siguiente manera. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. En un momento de alta tensión entre Guyana y Venezuela, donde la retórica ha venido subiendo de tono y las acciones temerarias del gobierno guyanés complican la situación, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le envió un mensaje inesperado a su homólogo guyanés. Presidente Irfan, no permita que la ExxonMobil, por sus indebidos intereses, lleve a Guyana a la escalada de un conflicto, advirtió el dirigente venezolano. De alguna manera, Maduro colocó quiénes son los titiriteros detrás de los desplantes del gobierno guyanés con su vecino, Estados Unidos y sus corporaciones. No permita que el Comando Sur convierta su país en una base militar contra Venezuela de Bolívar, exigió Maduro. El problema entre Guyana y Venezuela tiene largo trecho histórico. Las potencias de Estados Unidos y Reino Unido han jugado un pernicioso rol en la solución del diferendo. Por supuesto, las operaciones de la ExxonMobil en territorio disputado complican la cosa. Siguiendo el discurso de Maduro, Guyana se ha transformado en una franquicia de la Corporación del Oro Negro. Basta de irresponsabilidad, manipulación, dobles discursos, hipocresía y falsa victimización, resaltó con vehemencia el presidente del país bolivariano. Agregó Maduro en dirección al líder guyanés, está convirtiendo a Guyana en una sucursal de ExxonMobil. La poderosa compañía estadounidense posee las principales concesiones guyanesas, ilegalmente otorgadas sobre el territorio Esequibo, región en litigio por los dos estados caribeños. Según el Acuerdo de Ginebra de 1966, base de la relación bilateral sobre el espinoso asunto, prohíbe que una de las partes explote los recursos sin la aceptación del otro. Presidente Irfan Ali, la única vía de resolución, usted bien lo sabe, es el Acuerdo de Ginebra de 1966, emplazó Maduro a su homólogo del vecino país. Advirtió que estos pasos inamistosos de Guyana abren las compuertas de un potencial conflicto en la región, sazonado con la violación del derecho internacional. Una semana atrás, el gobierno guyanés anunció la realización de un proceso de otorgamiento de licitaciones para explotación petrolera y gasífera en aguas territoriales del Esequibo. Maduro denunció que tal evento es la certificación de que Guyana, respaldada por Estados Unidos y Reino Unido, intentan legitimar el despojo del territorio. Estados Unidos apoya el derecho soberano de Guyana para desarrollar sus propios recursos, afirmó en actividades de Procónsul, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Brian Nichols. Es decir, Washington agresivamente se mete en el asunto de cabeza, pero Venezuela no ha bajado la voz. Rechazamos la insolente intromisión de los Estados Unidos en la situación, dijo Maduro. Advirtió que el gobierno guyanés prepara las condiciones para que Estados Unidos manipule, mediante el Comando Sur y la ExxonMobil, a los políticos serviles de Guyana, que poco a poco han convertido en una colonia a esta nación. Entre tanto, resucitan los zombies. Reconocemos el derecho de Guyana a dar la bienvenida a los
invasores. Guyana debe preservar su integridad territorial y seguridad abordando su caso con Venezuela en la Corte Internacional de Justicia, afirmó el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Es decir, se une un nuevo actor en la coalición antivenezolana. Las palabras de Almagro fueron expresadas por medio de un trino de la red social X, antes Twitter, que fue replicado por la Cancillería guyanesa. La diplomacia del país excolonia británica ha acusado a Venezuela de pretender expandirse a costa de su pequeño vecino, además, violentando los acuerdos bilaterales establecidos. Georgetown busca legitimar un despojo. Nuestro país tiene derecho a desarrollar sus recursos en cualquier parte de su territorio, afirmó con fuerza el presidente guyanés Irfan Ali. Agregó que los territorios ubicados al oeste del río Esequibo pertenecen a Guyana. De esta manera, Ali puso sobre la mesa el escalamiento de la tensión entre ambos vecinos. Mediante un torcido manejo, Estados Unidos y su compañía petrolera han impulsado el desconocimiento del Acuerdo de Ginebra de 1966, acuerdo madre del espinoso asunto. En el contenido de dicho instrumento se encuentra la no intromisión de terceros, es decir, mediadores, sean individuos u organismos multilaterales sin el consentimiento de ambos actores. A principios del año 2022, Guyana introdujo unilateralmente el caso en la Corte Internacional de Justicia. La CIJ falló el pasado 6 de abril en contra de Venezuela, sutilmente. Ha significado una victoria para Washington en su empeño contra Caracas. Los poderes globales mueven sus instrumentos militares y diplomáticos para legitimar el robo. Las autoridades venezolanas habían advertido que la CIJ no tenía jurisdicción en el litigio territorial. Sin embargo, Guyana introdujo una demanda en esa instancia contra Caracas. Cuestión que por medio de esta sentencia obliga a ambos estados a iniciar un juicio. Detrás de esa decisión, ocultas manos se movieron. Salta a la vista que todos estos organismos de justicia, entre comillas, internacional, ahora, diligentemente, intentan resolver un litigio que data de 1899. Extraño interés. Realmente, la dominación de los recursos naturales del territorio es el fin de Washington y una corte de leguleyos a su servicio. Pretenden ahora justificar este nuevo intento de despojar a Venezuela de sus derechos históricos legítimos, dice por otro lado un comunicado de la Cancillería caraqueña. Agregó que en cuanto a Venezuela, no quiere un conflicto, por la vía pacífica y diplomática buscará una solución mutuamente beneficiosa. Pero detrás de Guyana se mueven sofisticados mecanismos de intervención de los poderes occidentales. Las amenazas de Venezuela no cesan. Hemos recibido mensajes amenazadores en forma de comunicado por colocar bloques de petróleo que están en licitación, dijo en su discurso ante la Asamblea General de la ONU el mandamás guyanés. Efectivamente, las acciones diplomáticas de Guyana tienen implicaciones mayores que la obligatoria sobre una cantidad determinada de territorio. Según la consultora Rystad, desde el hallazgo de petróleo en las costas en disputa por la Exxon en el 2015, esta ha significado el 30% de los nuevos descubrimientos del sector petrolero a nivel global. El oro negro es el combustible que alimenta las ejecutorias de la diplomacia occidental y guyanesa. Por detrás, la ExxonMobil. En el año 2015 fue iniciada unilateralmente la explotación del bloque Stabroek, que para el 2022 arroja una producción cercana a los 700.000 barriles de petróleo, según datos de la OPEP. Tomando como referencia las proyecciones de la Exxon para el 2025, Guyana alcanzaría la producción de 1 millón de barriles diarios. Pero no todo queda allí. En enero del año 2023, la compañía operadora Hess informó del hallazgo de 11.000 millones de barriles estimados en bloque Fangtooth. Todos estos bloques en territorio en litigio. Es bueno recordar que el papel de Volodymyr Zelensky,
por ejemplo, es decir, el de un dócil figurín al servicio de Washington, es un guión que Estados Unidos le ha dado a todos y cada uno de sus agentes en los cinco continentes. Su labor, sumada a la acción de organismos multilaterales occidentales, muestran la zanahoria y el palo de Washington. La patria grande debe respaldar a Venezuela en su rechazo contundente a las injerencias de entes militaristas y corporativos. Debe generarse una mesa de negociación donde la región entera rechace la llegada de los agentes perniciosos. En cuanto al problema entre Venezuela y Guyana, debe ser tarea de ambos gobiernos y sus pueblos la solución del problema con soberanía. Ciertamente, una nueva escalada de la política de máxima presión contra Venezuela ejecuta. El gobierno venezolano convocó a su pueblo a un referéndum para defender los legítimos derechos de Venezuela sobre ese territorio. La acción se debe replicar en toda la región. Las acciones de Guyana y sus socios son una amenaza para la patria grande entera. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.